El edil, que esta semana fue denunciado por golpear a sus padres, jamás los ha maltratado. Asegura que fue víctima de un montaje judicial luego de denunciar los contratos que el alcalde local al que debe hacer control político. Iván Serrano. Carolina, el autor del supuesto montaje es el mismo personaje que hace 8 días vino al noticiero a ofrecer prebendas a cambio de que no fuera publicado un qué tal esto sobre la contratación en la localidad de Los Mártires, en el centro de Bogotá. Hace 2 días, esta noticia fue registrada en diversos medios de comunicación. El edil es Diego Herrera, quien hace 8 días reveló en Noticias 1 contratos aparentemente irregulares en la alcaldía de Mártires, en Bogotá. Fundesco, que además pertenece a la exconcejal Judy Consuelo Pinzón. Según el edil, la información divulgada por la alcaldía de Mártires sobre el presunto maltrato de él a sus padres es un intento de acallarlo. En respuesta vil, baja a las denuncias graves que estamos haciendo por corrupción. Hoy, Noticias 1 entrevistó a los padres del edil. En total libertad. ¿Han sido ustedes maltratados por su hijo Diego Herrera? En ningún momento. En ningún momento. Nunca. Ellos reconocieron a la persona que subrepticiamente los grabó. ¿Reconocen ustedes al señor de esta fotografía? Sí, que venía con vestido de paño. Sí, él nos hizo la grabación sin permiso de nosotros. Esta persona ha sido periodista en varios medios de comunicación y es la misma que la semana pasada intentó impedir que el informe de Noticias 1 sobre los contratos del alcalde de Mártires saliera al aire. El hombre lo que me dice es cómo se puede hacer para. El periodista, hablando con nosotros, se refirió a Wilson Díaz, alcalde local de Mártires, tal y como informamos de inmediato a la dirección del noticiero. El periodista, cuyo nombre nos reservamos, sugirió una recompensa económica a cambio de no publicar. A mí me parece bueno, porque el tema me dio para la cuestión de los medios de comunicación, tiene buen recurso. La propuesta fue rechazada y la nota salió al aire. La alcaldía pagará por ellos 19 millones de pesos. Pocos días después, llegó a Noticias 1 un derecho de rectificación que aún no hemos respondido en vista de estos acontecimientos. El trasfondo de esta historia parece tener relación con los supuestos compromisos políticos del alcalde de Mártires con congresistas, entre los cuales se encuentra la representante Olga Lucía Velázquez, exsecretaria de gobierno de Samuel Moreno, quien también tendría interés en la contratación.